Bueno, cuando llegué a Cartagena dije, nada, me voy a echar a la piscina, me voy a broncear, coger sol, aprovechar estas pocas horas, porque vine solo por pocas horas. Y en la noche le cuento por qué vine a Cartagena. Pero me voy a quedar con las ganas, porque el cielo estaba un poco gris. Pero igual, pasear por sus calles es una maravilla. O sea, caminar por esta calle de Cartagena es sencillamente increíble. Es una de mis ciudades favoritas. Cartagena, Cartagena. El corralito de piedra. ¡Hola! Venga, venga, quedaste pillada, te vio el marido, mira. Venga, así se fue, mira, te vio el marido. Le dio pena. Marido de ella, no la regañe, no la regañe. Estos balcones son increíbles, ¿verdad? Una belleza, Cartagena. Una belleza. Trae serenata, pero que va, nadie me para bolas. Esta es una de mis iglesias favoritas de Cartagena. ¿Qué tal esta cucharilla? ¿Ah? Para el helado, sirve como palillo también para los dientes y como arma también. Me viene la policía a buscarme ya. No, no era la policía, no era más, no sabía. Imagino que habrá una celebración de los bomberos o algo. Uno de los mejores atardeceres que tiene Colombia, sin duda, el de acá, Cartagena. Se puede ver desde la ciudad amurallada. La razón por la cual estoy aquí en Cartagena es porque mis amigos de Ron Flor de Caña están cumpliendo 130 años y están celebrando en varias ciudades del mundo. Y aquí me dejaron este detallazo. Mira, la invitación con un roncito de 18 años. ¡Feliz cumpleaños! Celebrando 130 años de Ron Flor de Caña, que sean 130 años más. Salud. Bueno, en esta celebración de los 130 años de Ron Flor de Caña, sí, estoy enseñando a mi querido Manuel Esparza a grabar por aquí, a hacer una historia. Yo sí me hace una historia, no es en vivo, es una historia. En vivo es nivel 2. Ok, ok. Pero di qué estamos haciendo, Luciano. Pues, hombre, estamos celebrando nada más y nada menos que 130 años, 5 generaciones de uno de los mejores rones del mundo. Aquí en Cartagena. Aquí en Cartagena, porque estoy celebrando en 10 países al mismo tiempo. 30 años en una barrica. Vamos a probar vamos a probar un ron único. 30 años. Luego os seguimos contando. Si ya probamos uno de 18 y está delicioso, ¿cómo será esos 30 años? Dios mío.